¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo Mundo Revuelto. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre todo, evidentemente y fundamentalmente, de la final del Mundial Argentina versus Francia el domingo a las 4 de la tarde. Buena hora para fastidiarnos la siesta. Hubiera tenido que ser Argentina-Marruecos para mi gusto, porque Marruecos básicamente era la selección. Para mí, revelación, la fundamental, la que se merecía este pase más a la final, pero bueno, Francia aspira a su segundo mundial consecutivo, lo cual sería bastante importante, y Argentina aspira a su primer mundial sin Maradona entre nosotros. Un buen homenaje sería a la mano de Dios. Pero, ¿sabéis por qué quiero que gane Argentina? Solo por ver a estos señores de la tele tan emocionados. A ver, evidentemente que gane el mejor y todo eso, pero bueno. Sin duda, nosotros tenemos algo más de lazos con Argentina que con Francia, más que nada porque con Francia tenemos a llevarlos un poquito mal, pero bueno. Así que Argentina con Messi, con el Dibu Martínez, con grandes jugadores, con Julián Álvarez, evidentemente, que puede ser el gran goleador. Parte realmente como la gran favorita, por lo menos en nuestros corazones. Luego el partido hay que jugarlo y luego el partido hay que ganarlo. Pero en principio yo apostaría que Argentina va a ganar. Yo creo que Argentina va a ganar, pero es verdad que sería histórico que Francia ganase dos veces consecutivas el Mundial. No sé si ha llegado a ocurrir, pero sí sería bastante importante. Donde se animarían bastante es en Bangladesh, porque no sé si lo sabéis, pero en Bangladesh se lleva muy bien con los argentinos. Que a mí esta gente me encanta, porque esta gente tiene un fanatismo que es maravilloso. O sea, en Bangladesh están locos con la selección argentina, porque desde que se independizó Bangladesh, pues la verdad es que Argentina lo reconoció muy pronto. Y luego, claro, empezaron a ver fútbol por la tele y vieron a Maradona y se enamoraron. Entonces, ellos son muy hinchas todos de Argentina, de la selección argentina. De hecho, se viralizaron las imágenes en el partido contra México cuando ganó Argentina. Cómo celebraban, que parecía una calle de Buenos Aires, parecía el obelisco, celebrando. Así que ahora el sueño que tiene el gobierno de Bangladesh es que cuando pase el Mundial vaya la selección argentina, evidentemente con Messi, que es como la gran estrella planetaria, a jugar allí al país. Y yo creo que hay posibilidades de que alguna vez pase. O sea, es bastante interesante. Espero que sí, la verdad, porque sería un poco de justicia poética. Pero bueno, esperemos que... No sé, a ver, qué se ocurre. Y en otro orden de cosas, la que no tiene esta semana motivos para celebrar es Eva Kaili, que es la vicepresidenta, era la vicepresidenta, mejor dicho, del Parlamento Europeo, que acabó en el trullo, acabó detenida por un caso de supuesta corrupción. Claro, siempre es supuesta corrupción. Vamos a intentar explicarlo. Básicamente lo que ocurrió es un presunto cobro de sobornos en el país. El país no, la Comunidad Europea. ¿Para qué? Para enaltecer la figura de Qatar. Y claro, ahora han mirado a ver, bueno, a ver qué decía Eva Kaili, que fue una de las detenidas, la de más alto nivel. Vamos a ver qué decía sobre Qatar. ¡Oh, sorpresa! Hablaba bien. The World Cup in Qatar is a proof, actually, of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country with reforms that inspired the Arab world. I alone said that Qatar is a front runner in labor rights, abolishing kafala and reducing... Oh, sorpresa. Bueno, lo cierto es que la sombra de Qatar, que está intentando mejorar su imagen internacional, y el Mundial es una de las grandes comprobaciones de que está intentando blanquear lo que es una dictadura un poco terrible y que niega derechos humanos, pues no sería la única, porque además Marruecos también está con supuestas injerencias. Se sospecha que intentó meter mano en la política europea para que se llevaran a cabo acciones favorables a su régimen. Así que, por un lado Marruecos y por el otro lado Qatar han intentado influir en las decisiones del Parlamento Europeo. Hay un eurodiputado español que se llama José Ramón Bozá, fue presidente de Baleares con el PP y ahora es eurodiputado de Ciudadanos, que ha sido, la verdad, siempre bastante apoyo a Qatar. Pero que ahora se desmarque y él dice que no cobró nada de eso.
Bueno, y en otro orden de cosas, a Rusia le está costando vender su petróleo, bastante además, no poco. El petróleo ruso, que es uno de los que permite a Europa que sigamos como estamos, ha sido topado el precio porque lo que se dice es que, bueno, tampoco hay que financiar a Rusia para que luego ese dinero que ellos reciben porque le compramos petróleo lo manden a la guerra para matar ucranianos. Como opinión está bien. Hay gente que dice que esto de las sanciones a Rusia realmente no funcionan. Realmente sí. El precio del petróleo se ha hundido y ni siquiera... O sea, marcaron un tope para decir, a partir de aquí llegamos. O sea, de aquí para arriba ya no pagamos más. Vamos a pagar esto, que es poquito, pero además lo que no queremos es que nos infléis los costes y vosotros enriqueceros. Entonces, si os pagamos, os pagamos esto. Pues bueno, pues el precio está eso, pero un 25% menos. Lo cual lleva a que realmente Rusia no le esté siendo rentable ahora mismo sacar y pagar el petróleo que produce. Es de hecho una situación bastante curiosa porque están produciendo más petróleo que nunca, pero están recibiendo menos dinero que nunca. Lo cual el negocio es bastante chungo. O sea que algo las sanciones sí funcionan. Quizás no mucho. Pero hombre, algo sí. Y ya para ir acabando este resumen de información internacional por el mundo around the world. La semana pasada nuestro tema de apertura fue el golpe de estado que dio Pedro Castillo en Perú. Eso sí es un golpe de estado, ciudadanos. PP, Vox, eso sí es un golpe de estado. PSOE, que también lo ha dicho. Los jueces con toga no es un golpe de estado. Esto es un golpe de estado. Para intentar mantenerse en el poder, pese a que el Congreso le quería destituir. Bueno, pues la verdad, ese golpe de estado acabó mal. Pedro Castillo, eso ya lo contamos la semana pasada, acabó detenido. Sigue detenido. Y su abogado le ha intentado defender de una manera, bueno, un tanto curiosa, que es diciendo que le echaron algo en la bebida, como cuando nos vamos de fiesta, y le drogaron y él no sabía dónde estaba. Él estaba volando, él estaba en otra situación. Es que no. Lo que yo sé es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida. Le dieron una bebida. ¿Usted está asegurado? Una bebida. Y que esa, no, le dieron una bebida, una supuesta agua, y que después de beber el agua se sintió como atontado. Por eso es que leyó. Eso es lo que lo ha visto, que estaba leyendo de forma temblorosa, y yo hipotetizo más que además de tembloroso estaba un poco sedado. A ver, lo de que yo no sé en Perú, porque no vivo allí, que lo de que Pedro Castillo le echaron algo la bebida, o sea, cuesta creérselo. Ahora, como historia para luego Netflix sería maravilloso. O sea, el presidente que dio un golpe de estado porque le echaron una cosa rara en la bebida y le anularon las voluntades. O sea, como libro de como documental de ficción para Netflix sería una cosa. Oh, ¿cómo quedaría eso? ¡Mua! Pero, hombre, tiene la credibilidad justita. Tiene. No. Lo cierto es que Pedro Castillo sigue en prisión. Hay manifestaciones a favor y en contra suyas. Hay gente que se está manifestando a favor de este hombre. El nuevo gobierno de Perú, con Dina Boluarte como presidenta, ya ha jurado. Se van a intentar adelantar las elecciones a 2024 por el clima social, que no es bueno. Las elecciones tenían que ser en 2026. Ahora se van a intentar adelantar a primavera de 2024. Así que veremos a ver, pero hombre, como la defensa de Pedro Castillo sea tan exitosa como decir que le echaron algo en la bebida, yo a este hombre lo veo acabando mal. Pero bueno, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, suscríbete. Cada semana intentamos hacer un resumen de lo que pasa en el mundo surrealista especial. La semana que viene, si no pasa nada, será, creo, el día de Navidad, el 25 de diciembre. No será el viernes, será el 25 de diciembre. Así que nos vamos viendo. Chao, gente. Adiós.